Bueno, pues esto ha tenido dos procesos, ¿no? Uno fue convencer a la comunidad que votara por este proyecto, porque esto sale a través de los encuentros ciudadanos, o lo que se llama hoy en día presupuestos participativos. Este proyecto se lleva 4 años gestando, hasta el año 2021 logramos sacarlo adelante, pero fue a través de unos votos. La comunidad votó por ellos con la ayuda de la Junta de Acción Comunal del Barrio Restrepo. Se logró la votación necesaria y hoy en día pues está funcionando así. Esto es un convenio entre la Secretaría de Cultura y la fundación nuestra, que es la Fundación Cultural Orion Band. Este es el primer proceso que se hizo. Ahora el segundo proceso es este, que estamos realizando hoy en la actualidad, que son los talleres, que son unos talleres abiertos para personas desde los 8 años hasta los 100 años. Aquí está participando gente de todas las edades y la idea es hacer un evento final con las agrupaciones que surjan de este proceso. Estas agrupaciones se van a presentar el 9 y 10 de abril en el Teatro del Instituto San Pablo Apóstol. Es un teatro muy lindo, muy bonito. Aprovecho para invitar a todos los que nos quieran acompañar. Se van a presentar 7 agrupaciones que lograron salir del proceso. Uno de ellos, que es muy destacable, que es la banda de las personas, bueno, a mí no me gusta utilizar esa frase, pero le dicen adultos mayores. Ellos montaron su agrupación. Entonces, este es el proceso 2. El proceso 3 que hay que lograr es una presentación muy buena, una muestra final muy muy bien hecha, muy profesional, para poder seguir peleando pues ante las instituciones encargadas de esto. En este caso pues IDARTE, es el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe, en fin, esa es la idea. Pues me queda anotar que gracias a la gente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, Quiroga, sectores 8 y 7, que nos han colaborado con el Salón Comunal, nos han ayudado de una forma infinita, muchas gracias a ellos, muchas gracias a los padres que han enviado a sus hijos, que han confiado en este proceso y a todos los que han hecho parte de esto. Y pues no, hemos trabajado a nivel muy profesional. En la batería ha estado el maestro David Londoño, en el bajo el maestro Javier Laverde, y acá en la guitarra pues soy yo, Andrés Pantoja. Y pues tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera participar. Vamos a ver qué pasa en el segundo en el proceso 3, que es volverlo a retomar si es posible. Bueno, no es, si es posible, vamos a luchar por ello. Entonces sería como eso. La escuela de rock ha sido algo, una experiencia muy linda para todos los que hemos hecho parte de esto. Me ha gustado desde niña, tenía mucha afinidad con este tipo de música. Fui creciendo en la familia porque varias personas de la casa pues escuchaban este tipo de género. Siempre me llamó la atención la complejidad de los sonidos. Me gustaba mucho la música clásica y el blues y el jazz, pero me incliné muchísimo hacia el rock y hacia el metal, que son de los que más me llaman la atención, siempre me han gustado. ¿Cómo ha sido eso de representar a las mujeres dentro del rock y el metal, sentirse aquí estudiando en la escuela de rock y ser una mujer? Porque las mujeres tienen muy poca participación dentro de la escena. Sí, es cierto. La verdad ha sido una de las experiencias como que en este momento de la vida me hacen sentir bastante plena y llena, porque
como tú dices, no es un ambiente muy fácil para que una mujer se mueva dentro de él. Y tener la oportunidad de ser una integrante o una cantante de una banda de rock o de metal, yo creo que da demasiada satisfacción, y el proponer ideas y poder crear canciones y componer, creo que es una forma muy bonita de integrarse y de poder expresar lo que puede sentir una mujer en medio de, de esta sociedad y de lo que viven estas generaciones ahora, cambiar un poco ese estilo que hay en música. Buenas tardes, me llamo Emanuel Santiago Posada Rodríguez, perteneciente a la escuela de Rafael Uribe, y una escuela de aprendizaje. Nos enseñan sobre todo, hay tres tipos de enseñanza, bajo, batería y guitarra. Yo estoy en guitarra eléctrica, claramente. En este caso, la función de este taller es hacer que aprendamos a manejar un instrumento o cambiar nuestras vidas por un momento al menos, o disfrutarlas. El motivo de esto también es hacer como unos conciertos donde la gente va a venir y mirar nuestro progreso. Me he sentido muy bien aquí, muy chévere. La verdad es como un espacio libre para deshacerse de todo lo que le ha preocupado a uno. Es genial. Entonces, muchas gracias por... Somos una agrupación colombiana que se fundó más o menos hace como 2 meses. Dos meses. Y a lo largo de la poca trayectoria que llevamos, hemos intentado crear algo bonito, algo que se sienta el alma. En base al rock, a la música, lo que nos mueve. Bueno, estaba formado por yo, el burro por delante, Gualberto Norris, guitarrista. Por Nicolás, el bajista. Jamie, guitarra y voz. Cristian. Sebastián, guitarra. Batero. ¿Qué? Wilson. Falta Angélica y el otro baterista que es Daniel. Sí, nosotros pues nos formamos aquí en la escuela, o sea, ya nos conocimos como grupo y de a poquito pues nos fuimos integrando. Primero pues estaba como todo lo instrumental y llegué ahí como con una de mis letras y ya pues vimos que se acomodaba como al ritmo que iban llevando, entonces ya ahí todos fuimos como integrándonos de a poco. Luego llegó batería, entonces fue todo como que dándose ahí al estilo que cada uno. Nos fuimos fusionando aquí. Estaba la vena como que se fue aumentando y salía esa. Pero a pesar del poco tiempo nos ha funcionado. Hemos avanzado. Hay dos temas muy bonitos. Originales. Del alma, más que todo. Que se sienten que lo hemos creado con sentimiento, con amor. La verdad ha sido muy buena, de mucha ayuda porque pues prácticamente yo empecé de ceros aquí, entonces la mayoría pues no tenía mucho conocimiento con la batería, pero he aprendido. ¿Quieren que se sigan haciendo procesos de formación de escuela de rock en la localidad? Uy, y en más debería, localidad? La verdad, sí, eso es espectacular, me parece algo. Yo creo que eso fue lo que nos motivó a hacerlo, porque pues obviamente no todos tenemos dinero para ir a una academia o algo. Esto ha sido de verdad que una bendición. Ha sido muy,
muy bueno y bonito, claro, para todos nosotros. Y es bastante incluyente porque, digamos, no solo hay pelados muy jóvenes, sino de pronto hay personas como yo, que estamos entre las 30, como Wilson, o digamos, como otras ocupaciones que ya tienen personas pues muy mayores. Entonces es algo bastante incluyente y es un chévere. Sí, es una forma de promover básicamente a todo el mundo, que el arte se siga dando de sí. Ya que si no lo hacemos así, entre como, ya que los chicos no reciben apoyo en ese país del arte, así que si no es por uno mismo, no es por la gente. Así que sí, sí. Démosles un mensaje a las nuevas generaciones para que fortalezcan la escena del rock. Sobre todo el rock, porque el rock es lo más. Que tenga bastante valor más que todo, ya que en Colombia el rock nunca ha sido algo que se haya apoyado mucho. Así que en este país toca tener valor y decisión para poder querer progresar en esto. Disciplina y pertinencia. Y no rendirse también. Eso. Sí, porque a veces tratamos como a frustrarse porque no salen las cosas bien, pero no, seguir adelante, seguir dándole con todo ahí. Para adelante, muchachos, niños, los niños de aquí, niños adultos, muchitos, todo. El rap. Muchitos como que. Como dice, bueno, el rock, la rabia del rock. Gracias. Hasta luego. Realmente bien, es algo que me ayuda mucho en mi salud mental. Pues yo vivo estresada y ansiosa, entonces ahí me ayuda a calmarme. Si te gusta este tipo de música, pues te recomiendo que si busques la forma de tocarla, no sé, cantarla y no sé, sigue tus sueños y si es ese. Igual, sigue lo que sea. Mi nombre es Daniel Valderrama. Yo ya tenía conocimiento en batería, pero entré a esta escuela para solidificar mis conocimientos. Pues a mí siempre me ha llamado la atención las artes en general, y el anuncio lo vi en un parque. Yo siempre estaba interesado en asistir a alguna escuela de música y encontré este anuncio que me venía justo para lo que yo quería hacer. El proceso ha sido bueno porque he aprendido nuevas cosas. Por ejemplo, yo ya tenía experiencia componiendo canciones anteriormente con otras bandas. Entonces llegar acá y ver que los compañeros, pues, de alguna manera tienen un nivel un poco de principiante, es bueno saber que yo puedo ayudarlos, que los puedo guiar, y a la hora de componer pues es algo bastante satisfactorio para mí porque demuestra un crecimiento principalmente musical. Mi nombre es Javier Laverde, soy músico de la Academia Superior de Artes de Bogotá y encargado aquí del taller de formación en bajo eléctrico y algo de composición también y canto para los chicos aquí de la Escuela de Formación
En rock, Notas de Esperanza, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, aquí en el barrio Quiroga. Este proceso no tiene ningún tipo, digamos, de selección ni preferencia ni nada. Es un proceso más bien que motive a la comunidad, a los muchachos que vienen acá a sentirse incluidos, ¿sí? También a que descubran las capacidades que pueden tener en la música, en el arte, ¿cierto? También nosotros nos gusta que estos procesos sean parte de la formación en sus vidas en cuanto a los valores y toda esta cuestión que nos parece importante antes de tocar un instrumento, ¿cierto? El buen trato entre ellos, todo eso. Ya hablando de la parte musical, no exigimos que toquen ningún instrumento, solo que tengan ganas de aprender y de desarrollar esas habilidades que pronto tienen por allá escondidas y no las han como explorado y descubierto, y hemos encontrado muchas cosas bonitas aquí en las personas que están acá. Hay mucho potencial, hay mucha imaginación, creatividad, muchas ganas de aprender, ¿sí? Entonces eso es lo que buscamos, pues nos parece que eso forma personas más estructuradas. Hablando ya de la parte específica musical, el objetivo es como la sensibilización. Y hablando del bajo eléctrico, aunque aquí no tenemos ningún bajo eléctrico, pero hablando del bajo eléctrico, por aquí está atrás. Bueno, hemos trabajado lo que es la parte de digitación, ¿cierto? Y pulsación, ¿en base a qué? En base a las escalas mayores, las escalas menores, los arpegios mayores y los arpegios menores. Básicamente es eso. Construcción de acordes en el bajo a través de los arpegios, para que ellos tengan esa posibilidad de alimentar o aportar a las canciones que ellos toquen, ¿sí? O que compongan, porque también entramos a esa parte de composición, y ya aquí con el grupo debajo hay dos canciones compuestas. Estamos montando unos covers, además de que hay unos chicos que están trabajando la parte de la técnica vocal no tan profunda, sino ejercicios de calentamiento y de afinación, porque es muy importante también para el canto, ¿no? Para todos los instrumentos y para el canto, pues que es, la voz es otro instrumento más, y también acompañado de algunos, algunos temas relacionados con el teclado, también ubicación de acordes y de escalas, ya que es un instrumento, vamos a decirlo así, muy fácil de entender visualmente para comprender algunos aspectos relacionados con la música. Bueno, gracias. Saludos al retorno. Rock, rock, rock.